Así suena el rayo. Hola, muy buenas tardes desde el Estadio Municipal El Val, donde va a dar cita el primer partido de pretemporada del Rayo Vallecano 2014-2015 ante la Real Sociedad Deportiva Alcalá. De esta forma vuelve el fútbol, vuelve el Rayo y vuelve la pasión con las retransmisiones de Unión Rayo. La verdad es que muchos ya teníamos ganas. Arranca el tercer proyecto de Paco Gémez. Pues así queda presentado el último de los jugadores. Ha habido 20 presentaciones a lo largo del verano. Recordamos que Mojica y Diego Aguirre se han marchado cedidos, que Boateng se marchó al Eibar y por tanto son 17 los jugadores que han completado la plantilla de Paco Gémez en la presente temporada. Con lo cual yo en la pretemporada estoy encantado. Encantado sobre todo porque yo en la pretemporada lo que me fijo es en lo que me va a dar luego el equipo durante el año, que eso está basado sobre todo en el trabajo y en la dedicación y en la profesionalidad. Y en eso creo que no solo para estar contento, sino para estar muy, muy satisfecho. Lunes 25 de agosto, se acabó la pretemporada, se acabaron las pruebas, llega la hora de la verdad para el Rayo Vallecano de Paco Gémez. Y empezamos con plato fuerte. Nos visita en la primera jornada el actual campeón de Liga, el Atlético de Madrid. Para que gane el Atlético. ¡Madre mía, Quino! ¡Corner! ¡Aire en esta segunda parte, Quino! ¡Y cómo ruge Vallecas! ¡Porque lo ve posible! ¡Qué regate de Aquino al salir! ¡Lo ha dejado sentado! ¡Vaya palón que ponía también! ¡Ahora Rayo, ahora! ¡La va a poner tras zorras largas! ¡El rechace! ¡La va a pegar Kakuta! ¡Oh! Han comenzado ganando el Madrid y el Barça y el Atleti no puede con el Rayo. ¡Se acaba el partido en Vallecas! ¡Enorme duelo! ¡Entre franjirrojos y colchoneros! ¡Rayo Vallecano 0! Atlético de Madrid 0. ¡Qué gran partido acabamos de ver! ¡Ilusionados con el debut del Rayo Vallecano! La ilusión, la euforia, eso forma parte de la afición y eso es bueno, ¿no? Nosotros, lógicamente, tenemos los pies en el suelo, solo hemos conseguido un empate, lógicamente, muy valioso ante un equipo tan importante como el Atlético de Madrid, que fue campeón hace poco de la Supercopa de España, de campeón de Liga, y bueno, yo creo que tiene muchísimo mérito, pero hay que ir pasito a pasito, queda mucho. Puede ser un 4 para 3, la jugada por banda derecha. ¡Ahí está Mexicano! ¡Gol! ¡Alberto Bueno! Deportivo de La Coruña 1, Albertito Bueno siempre aparece. ¡Rayo Vallecano 2! Otra vez Aquino y otra vez Alberto Bueno. ¡Dentro! ¡Sale Cristian Álvarez! Penalti, penalti. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Remate al palo derecho del meta e Isaac Cuenca, que hace el empate en el último suspiro. Empató el Depor, empató Isaac Cuenca, Deportivo de La Coruña 2, Rayo Vallecano 2. ¡Ahí está el centro de Bueno! ¡Vamos! ¡Para Kakuta dentro del área! ¡Ahí está el Galo! ¡Gol! Ahí está, conduce la bola Baena, emparejado con Mosquera. Baena, que juega de primera para Javier, aquí no se mete. Ay, para dentro, se largo control. Uf, a la contra, peligro, tiene la bola Leche, tiene la bola Jonathan. Se puede quedar solo, madre mía, qué velocidad. Jonathan, si está el brasileño, gol. No puede ser. Final del partido en Vallecas. Lo intentó hasta el final el Rayo. Primera derrota de la temporada. Rayo Vallecano 2, Elche 3. Dura el centro de Lica. ¡Ah, vamos! ¡Va a ser gol! ¡Gol! ¡Va a ser gol! ¡Bueno! ¡Va a ser gol! ¡Bueno! ¡Va a ser gol! ¡Gol! ¡Pichichi Bueno! ¡Vaya pérdida de Raúl Baena! ¡Cherise! ¡Sin tener dentro del área! ¡Gol! Madre, no puede ser. ¡Gol! El remont del Villarreal anotó el argentino Vieto. Finaliza el partido. En el Madrigal ganó el Villarreal. Villarreal 4, Rayo Vallecano. La primera conclusión que tenemos que sacar es que necesitamos mejorar muchísimo. Sobre todo yo, creo que me he equivocado. El responsable siempre soy yo. Y los chavales han hecho lo que han podido. Se han... ¡Qué gusta, Batito! ¡Vaya la bola! ¡Vamos! ¡El Kakuta dentro del área puede ser peligroso si lo va a hacer a De Marco! ¡Se cierra un poco Kakuta! ¡Qué bueno! ¡El centro! ¡Oh! ¡Gol! Este es el Rayo Vallecano. Vaya victoria del equipo de Paco Gémez en el 90, gol de Leo Batistao. Se siente otra vez volver a marcarnos Vallecas.
Pues muy bien, la verdad que muy contento de poder marcar para esta afición en este estadio y la verdad que, y además el gol de la victoria me parece estupendo. Yo me emocioné el segundo gol y estoy muy contento con el trabajo del equipo. Aparece Miriam Insúa, el centro de Insúa, le pone la rosquita. Victoria del Rayo, primera de la temporada, fuera de casa. Levante 0, Rayo Vallecano 2. Segunda victoria en una semana del Rayo Vallecano, segunda victoria en tres días hoy. Y de un pelotazo en largo saca un pase de gol. Como unir Neymar dentro del área, Neymar. Gol. Fin, ganó el Barça, se cumplió la lógica. Rayo 0, Barça 2. Pues no pudo ser, no pudo soñar el Rayo Vallecano, que puso en aprietos durante muchos minutos al Barcelona. Un futbolista ahora del Granada en el terreno de juego, tendido. Vamos, la vamos, bola vamos. Para el Cacuta, vamos, la deja para Jonathan Pereira, se le queda atrás la vamos, bola. Jonathan Pereira rebotado queda, para vamos. Cacuta. Esta puede ser buena. Ahí está Cacuta para Manucho. Se ha reencarnado en Granada. Gol de Manucho. Momento de éxtasis en los Cármenes. Vaya jugada de Cacuta. Yo creo que todo, y sobre todo la valentía que hemos tenido en algunos momentos para no traicionarnos a nosotros mismos, ¿no? Gol de Anrabat para el Málaga. Rasito. Se acabó el partido en la Rosaleda. Severo correctivo el que le ha endosado el Málaga al Rayo Vallecano. Málaga 4, Rayo Vallecano 0. Anota Batistao, 23 ahora, Rayo 1, Ibar 2, ¡madre mía! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dame locura, dame franca, dame vida! Para el propio Dani García, el tuya mía, tremenda. Cuidado. El centro de Dani García, gol. Gol de Ibar. No me lo puedo creer. Tercera derrota del Rayo Vallecano en su feudo esta temporada. Perdió el Rayo. Rayo Vallecano 2, Ibar 3. ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Él va a meter el Rayo! ¡Lo va a meter! Finaliza en el estadio Santiago Bernabéu. Ganó el Real Madrid, no pudo ser. Real Madrid 5, Rayo Vallecano 1. La pone a la olla, Hugo Mérito. Saca Tito la bola para el Celta. ¡Final! ¡Final! ¡Se acaba! ¡Partido! ¡Vamos! Y como si de una Champions se tratase, ruge Vallecas. ¡Ganó el Rayo! ¡Anota Alberto Bueno! ¡Rayo 1! ¡Celta de Vigo 0! Sí, bueno, hemos ganado, vale. Eso para los que le valga los resultados. Yo necesito algo más, porque sé que a lo mejor jugando como hemos jugado hoy vamos a perder más que vamos a ganar. ¡Vamos, vamos, Digo, vamos! ¡Pierde el centro de ¡Vamos! ¡Gol! ¡Quita ya! ¡Final! 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 ¡El Rayo! ¡Vamos! ¡Almería 0! ¡Rayo Vallecano 1! De Coque. ¡Uy, wow! ¡Pase largo! ¡Vaya salida! ¡Gol! ¡Gol de vaca! ¡Qué error! ¡Buscamos el empate! ¡Buscamos un gol! ¡Imagínate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La pone tras otro! ¡El remate de Cristian! ¡Madre! ¡La saca la defensa de Sevilla! ¡El centro de Insúa! ¡Cristian! ¡Madre, Cristian de mi vida! ¡No, no, mira, Cristian! ¡No tocaste! ¡Mira, Cristian! Finaliza el partido. Ganó el Sevilla en Vallecas. Ese tanto de vaca anotado en el minuto 9. Rayo 0, Sevilla 1. El campo del Valencia, donde el Rayo Vallecano realiza su última visita de Liga en el año 2014. Queremos redondear lo que ha sido un gran año y lo queremos hacer a lo grande. Tramo final de la primera parte, está solo Negredo. ¡Uy! Gol. Cuidado. No puede. Gol de Feguli. Va a debutar Pablo Cravería en Mestalla, lo hemos dicho, pues que si pasaban los minutos. Va a ser la gran noticia de la tarde. Ganó el Valencia, perdió el Rayo. Valencia 3, Rayo Vallecano 0. Es algo increíble, un estadio como este, poder pisarlo y disfrutar un poco.
ha sido una experiencia muy bonita que no se olvidará nunca. Correr detrás de Negredo, por ejemplo, internacional, que cuando estás corriendo, ¿qué se te pasa por la cabeza? Cuando he salido y le he visto la cara, parecía el típico juego de la Play, ¿no? Lo primero que he visto ha sido su cara, pero no. Siempre ilusiona una competición como la Copa, y más este año con el cuadro que hay, que invita a pensar y que invita a soñar al Rayo Vallecano. Eso sí, tenemos una primera eliminatoria muy complicada ante el todopoderoso Valencia Club de Fútbol, que visita esta noche el estadio de Vallecas. Finalizó el partido, perdió el Rayo. Rayo Vallecano 1, Valencia 2. 16 de diciembre, soñamos, ¿por qué no?, con asaltar Mestalla, con ganar al Valencia y con colarnos en los octavos de final de la Copa del Rey. Mira de cara. Esto que puede ser interesante esta jugada. ¡Ataque para el Rayo! El Rayo ganando, el Rayo cerca de los octavos, 2-4 en Mestalla. ¡Ojo, peligro! ¡Ahí va! ¡El remate! ¡No puede ser! ¡Pero es falta el portero! ¡Quéjanse, quéjanse! ¡Es falta el portero! ¡Se lo come Valencia! ¡Se lo come ni amarilla, Valencia 4, Rayo Vallecano 4. El Valencia será equipo de octavos de final de la Copa del Rey. Que un árbitro se puede equivocar, pero creo que hoy nos ha perjudicado muchísimo. Mira que yo nunca hablo de los árbitros. O sea, para que yo hable de un árbitro, tiene que estar mal, mal de cojones. O sea, mal, pero como los perros. Último partido del 2014 para el Rayo Vallecano de Paco Gémez, que quiero poner el broche al que ha sido de nuevo un gran año. Un año en el que hemos conseguido mantener la categoría en Primera División y en el que estamos encaminando de nuevo ese objetivo. ¡Cómo va Cacuta! ¡Y está el centro de Cacuta desde la diestra! Cuidado, se falta. Deja seguir. Mano a mano de Sergio García. Mano a mano. Gol. Qué bueno es. Finalizó el partido. Rayo Vallecano 1, Español 3. Bueno, pues finaliza el partido. Como decíamos, el Rayo va a acabar 2014 con 5 partidos consecutivos sin ganar y 3 derrotas consecutivas en Liga. Este año, lo que podía parecer que era un año para poder hacer algo importante, creo que vamos a sufrir como perro. Y posiblemente más que ningún año. Que está ya situado en el Coliseum Alfonso Pérez, donde va a inaugurar el año 2015. Esperamos, repitiendo lo que ha pasado en las 3 temporadas anteriores, donde el Rayo Vallecano se llevó los 3 puntos. Saca el centro, segundo palo, Guaita de punta, ¡vamos! Balón para la puede tirar. ¡Gol! ¡Gol! Y tras zorras intentaba el remate de Batista, el rechace para Cacuta. ¡Gol! 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 ¡Final! ¡Vamos! ¡Final del partido! ¡Hola 2015! ¡Hola Año Nuevo! Máxima en el comienzo de este partido. Entre el Rayo Vallecano y el Córdoba. Primera bola para el cuadro de Paco Gémez. Aparece Cantabria solo por la derecha. Gol. Autogol de Atulaye. El Rayo Vallecano que ha caído 0-1 contra el Córdoba. Vale, el gol de Atulaye. Lleva en propia meta una derrota más para cerrar la primera vuelta en casa en el Estadio Vallecas, porque la primera vuelta la cerraremos el sábado a las 4 en Anoeta frente a la Real Sociedad. Que está ya situado en el estadio de Anoeta, donde el Rayo Vallecano cierra la primera vuelta. Lo que ha sido una gran primera vuelta, porque el equipo está fuera de los puestos de descenso, pero que podemos estar mucho mejor. Podemos llegar al objetivo de los 23 puntos y, por qué no, completar la mejor primera vuelta a domicilio de la historia del Rayo Vallecano en Primera División. ¡El saque de esquina! ¡Marucho! ¡Partido en Anoeta! ¡El Rayo conquista San Sebastián! ¡Manuchazo! ¡El vértice del área! ¡La pelota para Trasorra! ¡La pelota para Trasorra! ¡Gol! ¡Trasorrazo! ¡Y gol! Griezmann la pone corazón del área. ¡El remate, gol! Es que sí. Atlético de Madrid 3, Rayo Vallecano 1. Finaliza el partido, se cumplió la lógica. Ganó el Atlético de Madrid ante el Rayo Vallecano por 3-1. Plantó cara, eso sí, el Rayo Vallecano. La última victoria data ya del mes de noviembre de 2014. Hay ganas ya de ganar en Vallecas, hay ganas de dar una alegría a la afición y, sobre todo, hay ganas de dedicarle un triunfo a Wilfred, que fallecía a lo largo de esa pasada semana. En mano izquierda, el centro de Trasorra. ¡Se la come el Lopo! ¡Gol! La carrera de Cuenca, gol. Antonio. Gol del Deportivo Borges de La Coruña. Ha sido Vallecano 1, Deportivo de La Coruña 2. Acabó el partido, cuarta derrota consecutiva del equipo de Paco Gémez en el estadio de Vallecas. Pedirle disculpas a nuestra afición, sobre todo por eso, ¿no? Por no poder brindarle
una victoria y por no poder hacer mejor las cosas, ¿no? Pero lo único que podemos prometerle es que vamos a seguir trabajando para mejorar. Bajo palo Baena, ya sé. ¡Baena, qué golazo, madre mía! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Elche! ¡Qué golazo de Damián Suárez, mamá! Elche 2, Rayo Vallecano 0. Pues no pudo ser, el Rayo Vallecano no pudo conseguir su sexta victoria a domicilio. Volvemos a caer ante el Elche, ningún punto de momento en esta segunda vuelta. El mensaje, nada, es claro, lo de siempre, ¿no? Que confíen, que vamos a dar todo y más para sacar esto adelante. Esto no es una situación caótica, ni mucho menos. 90 minutos para soñar, por la franja, por el Rayo, por Vallecas. ¡Queremos ganar! ¡Necesitamos ganar! ¡Arranca el partido! ¡Comienza el partido! ¡Primera bola para el Villarreal! ¡Vamos a sacar en Vallecas! ¡No me han marcado todavía en juego de balón parado en Vallecas! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está el saque de esquina de José Larguito! ¡Qué bien, Alberto Bueno dentro del área! ¡Gol! ¡Ojo, peligro, ojo, peligro! Y está Lica dentro del área. ¡Evita que la bola saque por línea de fondo! ¡Gol! ¡Finaliza el partido! 3 meses después, el Rayo vuelve a salir vencedor en Vallecas. Alberto Bueno y Gael Cacuta, que dieron los dos tantos de la victoria al cuadro de Paco Gémez. Rayo Vallecano 2, Villarreal 0. Por esos soñadores que somos los del Rayo Vallecano. Vaya partidazo, vaya campo, vaya día más bonito que están viviendo los seguidores del Rayo hoy en Bilbao. Y vaya partido que nos espera a partir de las 5 en San Mamés. ¡No sale la bola! ¡Gol! No me lo puedo creer. ¡Gol! Athletic de Bilbao 1, Rayo Vallecano 0. Bueno, pues una auténtica pena. En los instantes finales se lleva el partido el Athletic después de un gran partido del Rayo Vallecano en San Mamés. Hola. Está solo la Nacho. La bananita de Nacho. ¡Vamos! 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 ¡Alberto Bueno! ¡Mira! Marillo, gracias, Marillo. Como máximo goleador del Rayo Vallecano en primera. ¡Averígüenlo! ¿Tiene alguien dudas? ¡No! ¡Ha sido el mismo! ¡Finalizó el partido! ¡Ganó el Rayo Vallecano! ¡Sí, señor! Un protagonista, Alberto Bueno, 4 del Rayo, 4 anotados por Albertito. Posiblemente ha sido uno de mis mejores momentos porque marcar 4 goles está a la altura de muy pocos, además en primera división y sobre todo porque nos ha servido para ganar este partido tan importante para nosotros. No quiero ser cenizo, ¿no? Pero me acuerdo de lo del año pasado, ¿no? Que arrancó bien el Rayo. ¡Ojo! ¡Peligro, ojo, peligro, ojo, peligro, ojo, peligro! ¡Pedro! ¿Para qué hablaremos? ¡Gol de Luis Suárez! ¡Los 11 metros! ¡Vamos, Alberto! ¡Vamos! ¡No se quiere ir de vacío el Rayo, Alberto! ¡Gol! ¡Gol! Y finaliza el partido en este momento. Ganó el Barcelona. Fútbol Club Barcelona 6, Rayo Vallecano 1. Bueno, pues se cumplió la lógica. ¡Ahí está Manucho! ¡El recorte de Manucho! ¡La bola! ¡Bueno! ¡Qué bueno! ¡Gol! Que ya nos pasó el día de Leiva, ¿no? Que nos vinimos arriba, remontamos y luego... ¡El centro de Cacuta! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno, selección! ¡Gol! ¡Hay que matarlo! ¡Está para ellos jugando Cacuta! ¡Arriba Manucho! Pero en el rechace no, perdón, en barba. Acaba el partido y lo hace con el gran sabor de boca que nos deja un final pletórico del Rayo. Los dos goles de Alberto Bueno y el de Adrián en barba. El Rayo gana. El Rayo se coloca con 32 Alberto, bueno, puntos. Dentro de Bueno, Cacuta. Rayo Vallecano 1, Málaga 0. Y el Rayo Vallecano, que se aupa hasta la novena posición con estos 3 puntos, se coloca ya con 35. Y tenemos que intentar de dejar el equipo en una disposición lo mejor posible. Entonces nuestras miras están solo en mirar hacia adelante, no mirar hacia detrás. La vuelta, la deja atrás para Tito. Tito la pone al segundo palo. ¡Vamos, bueno, bueno! El martes, bueno, todavía quién sabe, pueden pasar muchas cosas en Bárbara. ¡Pone gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vamos! ¡Sí,
final. ¡Agacha final! Final en Ipurúa. Eibar 1, Rayo Vallecano 2. Los goles de Buoni y de Manucci en la primera parte le dan 3 puntos al Rayo, que le dejan con 38 puntos, virtualmente salvado el equipo de Paco Fénix. ¡El segundo gol! ¡Gol! De Cristiano. Final del partido. Rayo Vallecano 0, Real Madrid 2. Bueno, pues se acabó el partido. Gritos de Rayo y Rayo Lagrada de Vallecas. Buena primera parte del equipo de Paco Fénix. Partido de los que molan. Fútbol atractivo por doquier en el estadio de Balaídos. Primera bola del choque. Pues, a ver, apertura en banda izquierda y está el centro. ¡Manucho! ¡Gol! ¡Manucho! Primer minuto cumplido ahora. Anota el Rayo, anota Manucho. Celta 0, no sobra Maya el pase atrás. ¡Gol! ¡Ay! No me lo puedo creer. ¡Gol! La Ribey. De la Ribey para el. ¡Vaya pase interior! ¡La bola! ¡Gol! Finaliza la agonía vallecana en la noche de hoy en Balaídos. Derrota severa para el Rayo. Celta 6, Rayo Vallecano 1. No me voy enfadado con mi equipo. Me estoy más enfadado conmigo mismo, porque creo que hoy el que he fallado soy yo. No veo por qué hoy tiene que perder el partido el Mister, ¿no? Yo creo que lo perdemos todo. Y el segundo del Rayo en la mañana de hoy. Anota Mico, anota el Rayo. 90 ya de partido, sobrepasado. Rayo 2, Almería 0. En el Ramón Sánchez Pizjuán entre el Sevilla y el Rayo Vallecano. Un Rayo que tiene la salvación prácticamente conseguida. Sevilla 2, Rayo Vallecano 0. Concluye el partido, le gana el Sevilla al Rayo. Yo creo que merecida victoria del Sevilla, aunque el Rayo mereció marcar. Gran segunda parte del equipo de Paco Gémez Bonet. La está, bola para Adrián Empapa, se mete por dentro. ¡El remate! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hay que tirar siempre! ¡Oh! Poniendo por las nubes a Diego Alves y sucede esto. Esperamos punto y final a un partido brillante. A un partido de los que hacen afición y a un partido que mantiene al Rayo en la lucha por esa séptima plaza. Pero así este punto yo creo que nos refuerza muchísimo, ¿no? Y ahora vamos a depender de lo que seamos capaces de hacer contra el Español. Un estadio en el que nunca ha ganado el Rayo Vallecano, el estadio del Español, el estadio de Cornellà del Prat. ¡Y ojo peligro! ¡Ojo peligro! ¡Ojo peligro! ¡Gol! ¡Gol! Anota Emiliano Insúa, viva la bomba argentina. Español 0, Rayo Vallecano 1. ¡Ay, no me lo puedo creer! El punto sumado por el Rayo, que eso sí, le aleja del objetivo de la séptima plaza. Español 1, Rayo Vallecano 1. Si ganamos, nos quedaríamos a 4 puntos del Málaga y por tanto quedarían 2 citas para seguir soñando con la próxima. Vallecano jugando otras horas, el tuya mía con Alberto Bueno. Ahí está Miku dentro del área. ¡Gol! ¡Gol! ¡Emiliano Insúa, Manucho! ¡Gol! ¡Gol! Tras 36 jornadas, el Rayo que sigue en esa pugna por la séptima plaza. Rayo 2, Getafe 0. De Raúl Baena aparece el remate. La bola queda rechazada. ¡Gol! 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 ¡Gol, gol, 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 gol! Y uno anota el Rayo, anota Baena. Córdoba 0, Rayo Vallecano 1. Llegamos al último episodio del Campeonato Nacional de Liga, jornada 38. Y el Rayo Vallecano recibe a la Real Sociedad. Con los deberes hechos y con la oportunidad de completar, de poner el colofón a la que ha sido una nueva temporada histórica. ¡Vaya para! ¿Dónde, Rulli? ¡Vamos a rematar! ¡Gol! 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 Interesante, ¿eh? Interesante ese dato, sí. ¡Roberto de la zona cerradita! ¡Vamos! ¡La final seca! ¡Gol! ¡Gol! Ahora mismo todos los jugadores sobre el césped del estadio de Vallecas.
El Rayo Vallecano, que no ha podido sumar un triunfo en su última jornada, pero que despide una gran temporada. En un primer plano, los futbolistas del primer equipo del Rayo Vallecano. Aplauso desde la grada y sigue la fiesta, la comunión total entre los jugadores del Rayo Vallecano y la afición, un año más en Primera División. La próxima temporada será la quinta consecutiva en la máxima categoría. Fin de fiesta, la va David Coveño a recibir, decíamos, una placa por parte de la Peña Rayista Bosuno. Vamos a escuchar.